Que vosotros algunos lo veréis como el Red Devil, ¿vale? Y realmente no, tiene bastantes cosillas diferentes y mejoradas en comparación de ese dron. Realmente, a ver, esto no tiene los componentes, no tiene ninguno que ver con el que lleva. Quizás podríamos decir los motores son bastante parecidos. Pero bueno, realmente es un dron que, bueno, ya os pondré en la descripción del vídeo todas las partes que he ido buscando y he ido consiguiendo. Pero realmente, a ver, muchos os preguntaréis si de China, porque yo ya veréis que le he pedido casi todo de Banggood. Y sí, realmente envían desde China sin ningún problema. Yo, es más, estos componentes los pedí hace ya semanas, casi. Y hasta no tenerlos todos, pues no he empezado el montaje. Pero bueno, realmente a día de hoy también siguen repartiendo, sobre todo Amazon, que de hecho el frame que lleva es un Beta FPV, es de Amazon. Y la verdad, no he tenido ningún problema. Así que bueno, sin más esperas, os enseño a ver cómo ha ido el montaje para que podáis ver todos los materiales y cómo ha ido. Bueno, y una vez en la mesa de montaje, las partes que usaremos para este montaje son un frame de Beta FPV, el HX100. Es un frame de 3 tornillitos, ahora lo veréis mejor. Que bueno, realmente es lo mejor así para un toothpick, el que he visto más resistente con los refuerzos aquí laterales y todo. Así que veremos qué tal aguanta, porque ya habéis visto que soy bastante burrote y bueno. A ver cómo acaba la historia. Luego por aquí abajo también tenemos los canopies que van a juego con este frame. Beta FPV ha tenido el detalle que vienen 3 canopies. Realmente está bastante bien. Del frame también vienen 2 frames. Así que básicamente por eso lo he elegido. Ya que vienen tantos repuestos, va a ser bastante útil para mí. Luego, partes internas, digamos, aquí hemos cogido un VTX, el de Happy Model, el Diamond VTX. Es un VTX que, bueno, lo que hace es transmitir sin interferencias gracias a la SD que le ponemos aquí, y así sacamos un DVR bastante limpio, la verdad. Luego la camarita que le pondremos es una Turbo EOS 2 que tenía por ahí reciclada. Dije, ¿por qué no usarla? Así que, como veis, ya tiene bastantes aquí conexiones ya hechas de veces que se ha reutilizado, pero bueno, se ve bastante bien, no tengo ninguna queja de ella y encaja perfectamente en el canopy que le hemos puesto. Luego por aquí lo que tenemos también es una Nameless
de 12 amperios, no tiene gran cosa. La gracia es que está hecha para toothpicks, ¿vale? Porque ya nos trae el conector USB aquí en el lateral y bueno, ahorramos bastante espacio, la verdad. Entonces, nunca las he probado, veremos qué tal funcionan. Y bueno, por aquí debajo creo que también nos traen bastantes cosillas como los conectores, por si queremos poner tal cual el cable aquí soldado o bien queremos ya tal cual con enchufarlo aquí con un conector, que es lo que voy a hacer yo. Luego, más cosillas. Por aquí atrás también tenemos el receptor. En mi caso es un XM Plus, también reciclado, como no. A mí ya sabéis que me gusta reciclar todos los componentes que pueda para ahorrar al máximo. Y bueno, un receptor ya bindeado, por eso ya lo tengo todo envuelto. Las antenitas con un poquito de silicona para reforzar el agarre, porque no sería la primera vez que haya arrancado una antena. Entonces, por aquí abajo también tenemos de Happy Model los motores de Larva X. Si no creo recordar mal, son los 1103. Vayamos a verlo, sí, son los 1103 de 7000 KVs. He elegido estos motores ya que al tener menos KV conseguiremos un mayor rendimiento y mayor duración del vuelo. Tampoco hace falta para un toothpick meterle chicha al máximo, porque si no, bueno, en mi caso, que es el primer toothpick que voy a construir y voy a tener, pues podría acabar bastante mal la historia. Entonces, nada, por aquí también las palitas, lo último ya que nos queda. He elegido unas HQ, ¿vale? Son de 65 milímetros, perdón. Y bueno, he elegido las T-Mount, ya que, bueno, por ahí tenía otras que no eran HQ y que no tienen el T-Mount. Y bueno, la gente habla bastante mal de ellas. Veremos qué tal rinden, la verdad. Como os he dicho, es el primer toothpick que monto. Y bueno, vamos a ver qué tal se monta esto. Bueno, pues el primer paso que tendríamos que hacer básicamente es, yo en mi caso, ya que he preferido conectar dos conectores, preparar todo lo que son las conexiones, preestañar un poco los pads que vamos a usar de la FCD y conectar en este caso los conectores. Sobre todo, fijaos, ¿vale? Esto es la parte superior de la controladora de vuelo y los conectores, en mi caso, para hacer un poco más de espacio en la parte de abajo, ¿vale? Los conectaremos por aquí debajo y tal que soldaremos por aquí arriba. Os voy a dejar también en la descripción todo lo que es el manual de la controladora de vuelo para que podéis, en caso de que queráis usar dos LEDs, está bastante bien marcado, ¿vale? Pero si queréis conectar alguna historia, que sepáis cómo hacerlo básicamente. Como podéis ver, ¿vale? Ya está todo preestañado, a excepción, bueno, un poco los pads estos de los motores eran extremadamente pequeñitos y bueno, esto ha sido una matanza. La matanza de Texas, casi podría decirse. Entonces, bueno, siempre que os quede alguna destroza así, ¿vale? Lo que deberéis hacer es conectar vuestro multímetro en la posición de conexión, digamos, que haga el sonidito siempre que esto se toque entre sí. Lo que deberemos hacer, ¿vale? Es ir revisando uno por uno las conexiones donde no nos fiemos, ¿vale? De que hayamos puesto un poco más de estaño o hayamos hecho alguna destroza así. Ir tocando así los pads, ¿vale? Ostras, este no suena. Y si tocamos el mismo pad, para que veáis, tenemos conexión. Si os hace esto, mala cosa. En mi caso, porque estoy tocando el mismo pad. Pero si os tocan dos entre ellos mismos y hace este ruidito, mala idea. Entonces vamos revisando uno por uno, que no nos haga ningún tipo de corto para evitar luego quemar la FC, motores, cámaras, lo que sea, que tengamos así un poco tocadito. Entonces, bueno, como podéis ver, ya todo lo demás, ¿vale? Positivo, negativo, súper importante, que no nos haga ningún tipo de conexión. Y listos. Ya tenemos todo esto más o menos preparado y ahora lo que deberíamos hacer, ¿vale? En mi caso, ya que tengo
caso, y ya que el manual especificaba que todos van conectados a este pad, que es el de RX. Y bueno, simplemente debería, os pasaré los manuales para que podáis asegurarlo, pero debería conectarse todos, tanto IBUS, SBUS, todos conectados a este pad. Luego yo lo que he prestañado también, el TX este, el TX2, que es para el Smart Audio y todo lo que vamos a usar para el tema de la cámara y el VTX. Así que lo único que se me ha olvidado prestañar, ¿vale?, es este puntito de aquí, que es el condensador, y he preferido dejarlo para lo último, ya que, bueno, una vez puesto el frame, el canopy y todo, veremos a ver cómo lo ajustamos. Por eso he preferido dejarlo así, para luego poder ajustarlo mejor dentro del canopy. Entonces simplemente miramos a ver hacia dónde queremos tener orientada la FT. Normalmente traen una flechita, ¿vale?, para que veamos dónde está la cabeza, pero en este caso no. Así que supondremos, ¿vale?, que el USB viene a ser la parte trasera, también porque tenemos el conector de la batería. Normalmente, repito, va puesto así, ¿vale? Así que pues veremos a ver más o menos cómo lo conectamos. Vale, una vez ya tengamos todo así presentadito, ya lo único que nos quedará será hacer las conexiones del VTX y de nuestro receptor. En mi caso, por aquí tengo el VTX, lo vamos a poner por aquí. Como veis, también los cables estaban reutilizados, los originales los usé para otro montaje, así que bueno, queda bastante justo. Pero llega más que sobradamente por aquí detrás, que es lo que nos interesa. Vale, si veis que os queda así un poco holgado, podemos usar, en este caso, trae los suyos. Pero como os he dicho, también he reutilizado algunas de las cosillas que nos traía. Mal hecho, la verdad. Pero bueno,
usamos unas almohadillas, las que nos viene de serie nos valdrán perfectamente. En mi caso usaré las del frame de beta. Y con tres nos debería bastar. Y lo mismo. Las ponemos aquí. Para adentro. Y como podréis ver, esto ya, al ser plastiquete, es más fácil de meter. No hace falta usar el truquillo ese que hemos usado antes de poner primero las almohadillas y luego los tornillos. Y bueno, como podéis ver, queda muy espacioso. Es imposible que vaya a tocar nada con nada. Y nada, vamos a hacer lo que vendría a ser las soldaduras. Aquí detrás, veis que nos llegan los cables más que de sobras. Bueno, justito, pero llegan bien. Y ya pasaremos a todo lo que es el montaje de cámara, que bueno, no tiene mucha dificultad, y el receptor que tenemos por aquí detrás. Bueno, y una vez ya soldados tanto los cables del VTX como lo que viene a ser el receptor, ¿vale? Bueno, ya pasaríamos a montar el canopy. Como os he comentado antes, ¿vale? El receptor va conectado en amarillo a RC, que es el RX, ground negro, tierra, creo que de toda la vida, y rojo al 5 volts, 4 volts en este caso, que es un pad así doble. Luego el VTX, ¿vale? El verde, ¿vale? Que nos traerá nuestro el VTX Diamond, lo conectaremos al TX, que es para usar el Smart Audio. El azul lo conectaremos a Video Out, que es la salida, el amarillo a Video In, y luego el negrito lo mismo, y el rojo donde van siempre, de toda la vida. Entonces ya, bueno, solo nos quedaría acabar de colocar el receptor, que en mi caso yo lo que he cogido ha sido ponerlo, lo que voy a hacer es ponerlo aquí, ¿vale? Tal que así. Lo suyo, ¿vale? Sería pegarlo aquí abajo con una cinta de doble cara. Ya que no dispongo de ello, usaremos una pistolita de silicona, ¿vale? Para ponerle un puntito de silicona por aquí. Y lo que haremos es pegarlo a la FC. La silicona está caliente, lo que hace es que también aísla, ¿vale? De manera que nunca tendremos un corto. Ojo con el epoxi. El epoxi no se os ocurra hacer este tipo de cosas porque sí es conductor. Así que podemos tener algún que otro susto. Sobre todo, ojo como acabo de hacer yo, los cables, dejadlos por aquí bien separaditos, porque si los habéis dejado cortitos, cortitos como yo, puede que luego no os lleguen. Así que dejadlos bien colocadito todo. Bien presentadito, hacemos un poco de presión y ya lo tendremos por aquí listo. Ya solo nos quedaría conectar lo que viene a ser el VTX, ¿vale? Yo lo he preferido soldar solo el conector para evitar tirones de cable, etc. Y bueno, una vez ya tengamos montado el VTX encima del receptor, bueno, ya solo nos quedaría ponerle el canopy, motores, etc. Así que vamos a ver qué tal nos va quedando esto, porque ya va cobrando forma. Canopy por aquí. Y lo que vendría a ser la cámara. La cámara es un tanto complicado, ¿vale? Ya que yo he usado una reutilizada de un Tyro que tenía por ahí. Y bueno, trae sus tornillitos y van a encajar bastante bien dentro del canopy. Los tornillitos es algo complicado, ya que bueno, esto es ir buscando la medida adecuada y ya encontraréis cuál. Respecto a la cámara, va bastante bien la Turbo EOS esta. Yo la he reutilizado. En caso de que compréis una nueva, yo recomiendo la Runcam Nano 2, ya que es una cámara que con este VTX es espectacular. Tiene una calidad increíble y los DVRs que saca son una pasada. Entonces realmente incluso hay alguna combinación, ya os lo dejaré
en el link, de la de, los links de la descripción, que bueno, es realmente increíble. Así que bueno, ya una vez hecho un poquito de publicidad, vamos a conectar todo lo que es cámara. La dejaremos con un ángulo bastante planito para probar a ver qué tal se mueve. Ya según vayamos viendo y cogiéndole un poco de dominio al Toothpick, pues iremos aumentando el ángulo y dándole más caña. Como podéis ver, ¿vale? Los tornillos encajan perfectamente, la cámara tiene bastante... O sea, este canopy, perdón, nos permite bastante inclinación, o bien, en mi caso, yo lo que lo prefiero planito, nos deja bastante plano el ángulo. Entonces, ya solo sería preparar a ver cómo nos gustaría tenerlo, más o menos. Conectar el tema de la cámara. Por aquí ir aproximando cosillas ya. Lo que no me gusta es que... Bueno, y una vez ya montado el canopy, que como podréis ver, he decidido cambiar el canopy porque, bueno, el que nos venía de Beta CPV... Y como podréis ver, vale, es bastante más grande, tiene los agujeritos aquí para agarrarlo al frame mucho más separados. He estado mirando y resulta que este es el frame HX100 SE. O sea, aparte es una versión diferente, ¿vale? Este es para el frame XH100, a secas, así tal cual. Y bueno, he tenido que apañármelas, he estado rebuscando piezas que tenía, he encontrado el canopy de un trashcan que tenía por ahí, y bueno, he decidido montar este canopy. Como podéis ver, encaja perfectamente en los agujeritos aquí, aquí y aquí. Me las he apañado con unos espaciadores tal cual, he ido montando piso sobre piso, y bueno, también he actualizado lo que viene a ser los motores. Vale, ya que yo pedí los 1103 y estos agujeritos de motor, vale, bueno, los 1103 son los tornillos un poco más gordos, entonces este frame está diseñado para unos motores 1102, así que he tenido que coger otros motorcitos que tenía por ahí de un Mobula HD que a mí ha hecho yo mismo. Y bueno, así que he cambiado los motores, ¿vale? Que ahora mismo son unos 1102 de 10.000 kV. En vez de 7.000 son 10.000 kV. Con los 12 amperios que lleva la FCE tampoco tendríamos que tener problema. Luego, más cambios. La antenita, el VTX que nos trae, ¿vale? Nos trae una antena de palo así bastante cutrilla. Que bueno, yo lo que he decidido es ponerle una pagoda de esta, una Lollipop, que bueno, marca Mike Fire de Amazon, que tenía también por ahí, y bueno, realmente esta antena me ha dado muy muy buenos resultados, así que ya que es un Toothpick y toda la historia que voy a meterlo por sitios extraños y todo esto, pues he decidido ponerle un poco mejor calidad de vídeo, ya que estamos... Y esto es lo que nos ha quedado al final. El tema antenitas, bueno, lo único que haré será por aquí engancharlo con unas briditas y poco más. Tampoco la engancharé tal cual por aquí. Y nada más que deciros. Ya una vez le ponga las antenitas bien puestas, vamos aquí al patio que tengo yo en la terracita y vamos a echarle un vuelo a ver qué tal se comporta el bichejo este.
una vez acabado el montaje, la prueba de vuelo y todo, vamos a llegar a la conclusión final. A ver, la verdad, según los materiales que yo pedí y con los que he tenido que reutilizar de otros montajes que tenía por ahí, como los motores, las palas que las tenía guardaditas para otro dron, realmente no tiene nada de qué envidiar. A ver, es un pequeño fallo realmente lo del frame. Como os expliqué en el montaje, ¿vale? El frame es el HX100 SE, ¿vale? El canopy para que compré yo, digamos, es para el HX100 a secas. Entonces realmente, bueno, sí, probablemente de aquí a unos días acabe haciendo una pequeña mejora, cambiándole el frame, los motores por los del Larva X, porque realmente, a ver, supongo yo que también al tener menos KVs, bueno, será más duradero el tiempo de vuelo. Realmente, a ver, los vídeos así que de la prueba de vuelo, he ido cortándolos un poquito también, tanto por golpes como porque encaje un poquito mejor con la música que le pongo. Así que, bueno, realmente le saco unos 3 minutos y medio con las baterías de 450 mAh. Con 350, pues llegamos a los 3 minutos y medio tranquilamente, haciendo un freestyle bueno y corriendo bastante, porque, bueno, en los vídeos no se capta bastante bien, ¿vale? Ya que la prueba de vuelo, bueno, tiene el ángulo bastante bajito. En cambio, el primer vuelo que le hice tenía la cámara demasiado inclinada y eso era incontrolable, o sea, corría una barbaridad. Entonces ahí sí que unos 3 minutos escasillos, porque ya corre demasiado. Aunque lleve unas palas de 55 milímetros en vez de unas de 65, no tiene nada que envidiarle realmente, creo yo. Aún no he probado nunca las de 65 de HECO, eso también. Pero es una pasada, realmente es el primer Toothpick que tengo en mis manos y encantadísimo con él, tanto por el tamaño como por la potencia que tiene. Así que realmente, bueno, si os ha gustado tanto como ha ido el montaje como el aspecto físico, no dudéis en montarlo cuando podáis. No os decepcionará, realmente es un dron bastante cañero y muy gustoso de volar. Así que nos vemos en otra y, bueno, si os ha gustado el vídeo, suscribiros y dejadle un like al vídeo. Hasta otra.